Optimisme. Això és el que va desprendre Lewis Barton durant l'entrevista, on el txec va tocar tots els temes que fan referència a Fiat Joventut, a la seva arribada i als seus nous companys. Barton està convençut que la penya no haurà d'acabar patint. Yo tengo solo buenos recuerdos en Badalona y esto es algo que veo muy positivo y que quiero transmitir a otros también para sentir este orgullo de tener la camiseta, porque la situación económica es distinta que hace 5 o 4 años, pero yo creo que es un club como Juventud y cada jugador debía sentir este orgullo de llevar la camiseta. Es un tío que necesita estar suelto y jugar agresivo. Cuando él empieza a botar demasiado y quizá procurar jugar de otra manera, yo creo que se pierde y equipo se pierde con él. Entonces yo le he dicho, mira tío, tranquilo, juega agresivo, lo que tienes, si la tienes, la tira, si no la tienes, pasa. Es trabajo y mentalidad, porque para seguir adelante y ganando por encima, un equipo tiene que estar fuerte y siempre junto. No se puede salir de un partido ni un jugador acertado o no. Si falla 3 triples, no significa que va a bajar cabeza y no va a defender, porque ahí ya añade más cosas negativas. Hay que recordar a Elmer Bennett, porque para mí era una de las piezas más claves de la época. Y claro, hay otra gente con otro tipo de que puede aportar y hay que usar eso. Y yo voy a probar a hacer lo mío, lo mejor de mí. D'altra banda, aquest matí a l'entrenament, tots els jugadors han tornat a la feina amb la tranquil·litat d'haver-se tret la pressió d'haver tallat ja la ratxa de 13 derrotes consecutives fora de casa i ja pensant únicament en repetir la gesta a la pista de Fuenlabrada el dissabte.